Rusia acabó con las tropas de Zelensky al caer en una zona rusa con más de 1000 explosivos de las Fuerzas Armadas de Moscú. Fueron abatidos por los disparos de artillería y no lograron salir con sus armas y vehículos de la zona. Quedaron completamente atrapados y fueron víctimas de las explosiones. Otra vez, el Kremlin vuelve a dar un duro golpe a Ucrania. Se apoyaron en los morteros y aniquilaron un bastión de ucranianos en dirección de Krasnolimansk, al tiempo que las minas explotan con facilidad bajo los pies y vehículos de las fuerzas de Zelensky. Pero, ¿cuánto daño siguen haciendo las minas rusas en los terrenos de combate? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia impone su fuerza en dirección a Krasnolimansk. Y es que sorprendieron a un batallón de militares ucranianos y le hicieron estallar más de 1.500 minas. Con las explosiones se aniquilaron por completo a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destruyeron los vehículos en su poder. Al tiempo que impusieron una nueva estrategia táctico-militar para impedir el avance hacia las cercanías de los frentes rusos. De hecho, los explosivos destrozaron las posiciones de los ucranianos y ofrecieron mayor ventaja a Moscú. Además, el parte del Ministerio de Defensa del Kremlin comunicó los morteros rusos, apoyando con fuego el avance de las tropas de asalto, suprimieron los puestos de tiro ucranianos, disparándoles alrededor de 1,5 mil minas. También indicaron, cumplimos tareas de represión del enemigo, así como apoyo de fuego a los grupos de asalto. Lanzaron entre 1.000 y 1.500 minas y dejaron claro que operarán de la misma forma en todas las zonas que el ejército euroasiático está liberando. De igual modo, según el reporte del primer número de la dotación de mortero con el distintivo de llamada Korji, se tuvo mucha precisión del disparo que fue confirmada por la derrota de la mano de obra y los datos de reconocimiento aéreo. Sin dudas, los morteros fueron letales con las minas y el bastón ucraniano no pudo cumplir las metas surgidas y exigidas por su cartera militar. Al contrario, los diferentes tipos de minas rusas están abriendo un hueco enorme en las unidades enemigas. Sobre todo, las minas antipersonal, un tipo de armamento terrestre que sigue mutilando a las huestes de Kiev. De hecho, su impacto va mucho más allá de una baja militar. Y es que Rusia ha logrado sembrar varios campos durante los meses del conflicto para evitar el avance de Ucrania. Por otra parte, suelen ser aterradoras, ya que los rusos tienden a esconder mucho de ellas por el color verde dentro de arbustos, hojas de las plantas o simplemente objetos que son de interés de los soldados enemigos. Esa manera de actuar del ejército ruso ha tenido resultado. No solo dependen del quehacer de los morteros disparando al contrario, sino de las diferentes posiciones donde entierran los explosivos y ralentizan el posible avance de los militares ucranianos. Para Artyom, un veterano zapador, las trincheras que abren sus colegas no son suficientes para el efecto que tienen las minas rusas, y comentó. Nuestros muchachos tenían experiencia, pero es difícil poner los ojos en todas partes. Tenemos heridos de mina después de cada combate. Además, dijo que las fuerzas rusas colocaron nuevas minas mediante lanzamiento de cohetes en lugares que ya habían sido liberados y limpiados por las fuerzas ucranianas. Esto está diezmando a los diferentes pelotones y le ofrece ventaja al Kremlin para tomar las aldeas y ciudades. Sin dudas, las más de 1.500 minas explotadas en las últimas horas contra el batallón de Kiev en dirección a Krasnolimansk muestran el potencial de este tipo de actividad defensiva en los terrenos de confrontación. Por cierto, Moscú minó los campos y logró frenar el empuje de Zelensky hacia el este. De igual modo, el equipo de zapadores no ha logrado desactivar todos los campos que tiene Rusia con esos explosivos.
Tampoco alcanza la remoción de minas en el frente cercano al este, ni en la aldea de Prechestchine, en las afueras de Bakhmut. Y es que los rusos usan sus minas para concentrar al enemigo y luego rematarlo con los disparos de artillería. A su vez, lograron recuperar algunos blindados, vehículos de combates y hasta asegurar las posiciones más ventajosas para el combate. Tal es así que el teniente Sergei Tishenko, de la tercera brigada de asalto, desde un búnker cercano a los sucesos últimos, manifestó: el enemigo no tiene piedad de los soldados, son usados como carne de cañón. Nosotros estamos tratando de avanzar con el mínimo número de bajas, pero es imposible. Sin dudas, los rusos están liquidando las operaciones en varias direcciones. No quieren dejar avanzar a las Fuerzas Armadas de Zelensky, ni tampoco que puedan dominar cualquier acción de ataque. Por el contrario, el empleo de minas le ha ofrecido hacer que sean descubiertos con facilidad. Sucede que los zapadores tienen que estar agachados constantemente rastreando la zona por donde van a transitar, y esto hace que el ejército ruso pueda descubrirlos con sus drones de vigilancia. Después aniquilan el pelotón porque son sorprendidos debido a su inactividad. De igual modo, la infantería ucraniana es sorprendida en muchas ocasiones. No logran percibir los peligros de los campos minados ni de las trampas explosivas y terminan causando bajas en un territorio donde no se proporciona ningún combate cuerpo a cuerpo o de frente a los rusos. En ese sentido, los ucranianos no encuentran alternativas a la exposición constante a la que están sometidos ante los explosivos de Moscú. Sucede que hasta la fecha solo han podido desarmar más de 350.000 minas plantadas por las unidades militares del Kremlin. Y es que los rusos sembraron más de 470.000 hectáreas con las minas y solo 57.000 hectáreas han sido saneadas por Kiev. Sus tropas de zapadores no avanzan y terminan pereciendo ante los embates de los morteros o artilleros rusos. Asimismo, se registraron miles de soldados con heridas, amputaciones e incapacidades permanentes al exponer a los explosivos letales del Kremlin, sobre todo porque la cosecha de minas rusas sobrepasa los 1.000 kilómetros de distancia entre ambas fuerzas armadas. Además, Ucrania no logra recuperar territorios y está obligada a avanzar con sus heridos hacia lugares donde pueden protegerse mejor. De hecho, según el exministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, Ucrania se ha convertido en uno de los países más minados del planeta. Al mismo tiempo, los rusos utilizan las minas antipersonas y otras direccionales que pueden ser lanzadas desde los obuses, morteros y blindados que tienen en su poder. Con esa estrategia, están liquidando las armas donadas por Occidente y a los soldados de los batallones de Ucrania. Tras el último disparo y explosión de 1.500 minas rusas, los ucranianos temen atravesar los campos cercanos a los territorios donde el Kremlin tiene a sus hombres. Se está generando una retirada a Zelensky de manera rápida y abrupta. Los rusos han sido superiores hasta en el empleo de este tipo de explosivos. Han arruinado a Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. We'll be right back.
voz de la patria grande.